de lavarse la boca con jabón es Ciro Murayama. Resulta que el exconsejero del INE, el que junto a Lorenzo Córdoba movía los hilos en el Instituto Nacional Electoral hasta hace poco, ya se lanzó contra Claudia Sheinbaum. Estas son algunas de sus declaraciones. Oye, Claudia Sheinbaum es parte de esa generación, por ejemplo. Bueno, ¿no? Claudia y yo nos conocimos hace 35 años en la universidad. Yo entré al CCH, ella ya estaba en la Facultad de Ciencias. Y somos, en ese sentido, parte de la misma generación. Fuimos compañeros de un movimiento estudiantil. Y pues a mí me duele mucho que Claudia Sheinbaum, que llegó al poder de la Ciudad de México, haya preferido la lealtad al presidente que la responsabilidad a la gente, y que durante la pandemia ni siquiera impulsara las pruebas para saber qué tan avanzada iba la pandemia, que no impusiera el cubrebocas, que no diera ayudas sociales a los trabajadores, a los empresarios. Es decir, fue una persona que se mimetizó ante un discurso cuasi fanático del presidente con estos símbolos religiosos. Pues yo creo que Claudia renunció a la izquierda y renunció a eso que ella dice que es una formación científica. Y sí, Claudia es parte de una generación que a mí me decepciona mucho. Es que yo estaba leyendo el libro e inmediatamente pensé, bueno, Claudia pertenece a esta generación, ¿no? Eso es su formación, fueron sus compañeros, pues, ¿no? Aguas, aguas, aguas. Que así como lo advertíamos de la Raqui otra vez, han visto a Adela Micha como una oportunidad de exponer cualquier estupidez. Renunció a la izquierda Claudia Sheinbaum, dice Ciro Murayama. Hablan desde el dolor, desde el ardor. Cuasi fanática le llama de Andrés Manuel.